Reporter Roxana is here with your daily um, COVID-19 update um, in Spanish for Spanish speakers. Um, I'm here as always to give the Spanish-speaking community an opportunity to learn all the new updates and have all the new information on COVID-19, um, so that they are also informed as well. Also, some uh, Spanish speakers feel more comfortable with someone that speaks Spanish giving them the information. However, if you do want the COVID 19 coronavirus update in English, you can close out of this one. And if you uh, scroll down just a little bit further down onto our Facebook, you will be able to see where Faith Atkins just did a few minutes ago an update in english so you guys are more than welcome to look at that one um, there's also lots of useful information that she had from the state today and also um, our health department here in lucas county so i'm gonna switch over to spanish now so that i can give spanish speakers an opportunity to also learn the newest information for today okay hola a todos bienvenidos buenas tardes uh, feliz cinco de mayo a ustedes que celebran pero um, reportera Roxana Lías aquí vengo a traerles lo más nuevo del estado de Ohio y también del condado de Lucas County del coronavirus um, les voy a traer todos los nuevos números de hoy y también la nueva información okay y si ustedes por lo mientras quieren preguntar preguntas o tocar en temas déjenme saber aquí en los comentarios también uh, si quieren dejarme cualquier saludo uh, se les agradece mucho, ¿okay? Voy a empezar ahorita. Oh, hi Ashley, I hope you're having a great day too. Hi Tina, Surin I think that's how you pronounce it. <laughs> okay. Bueno, voy a empezar ya con los números ahorita del estado de Ohio. Ahorita hay 20,000 con 72 casos confirmados ahorita en el estado de Ohio. De los casos probables son 897. Entonces, el total ahorita son 20.969 casos uh, totales de coronavirus en el estado de Ohio. De los fallecimientos y de los casos de esos confirmados son 1.038. De los fallecimientos de casos probables son 97. Entonces, ahorita el total de todos los fallecimientos en el estado son 1.135 personas que han fallecido ahorita en el estado. De la gente que ha sido hospitalizada, son 3.956 personas. Y de la gente que ha estado en cuidado intensivo son 1123 personas ahorita. Esas edades son de menos de un año de edad hasta 100 con seis años. Um, entonces, esos son los números por hoy. Deja voy a decirles lo más nuevo que se anunció hoy. Um, saludos, Francis. Gracias por estar aquí. Gracias. Ok, lo que el gobernador más que nada habló hoy fue de la economía ahorita en el estado de Ohio, porque, bueno, ha sido bastante afectada porque eh, el coronavirus y mucha gente que ha perdido el trabajo y muchos negocios que han tenido que cerrar. Entonces, debido al impacto económico del COVID-19, el gobernador Mike DeWine anunció hoy reducciones de 6, 7%. 775 millones al Fondo de Ingresos Generales de Ohio para el resto del año fiscal 2020, que se finaliza en, en junio 30. Ahorita, ¿ok? Al fines de febrero y antes de el inicio del inicio de la pandemia del COVID-19, los ingresos estatales para el año fiscal estaban por encima de las estimaciones en más de 200 millones entonces estábamos bien económicamente el, el estado pero cuando empezó a pasar todo esto es cuando claro las cosas empezaron a ponerse mal um, y entonces um, entonces ahorita a finales de abril los ingresos de ohio estaban por debajo de las estimaciones presupuestas de 700 76.9 millones. Entonces, bajó bastante. Um, debido a que Ohio tiene el mandat mandato de equilibrio, su presupuesto cada año y además de identificarse áreas de ahorro, um, se ha realizado que las siguientes reducciones van a ser de... Presupuesto durante los próximos meses. Entonces, estos son los lugares que van a ser afectados: um, va a ser el Medicaid, um, reducciones de pago de la Fundación de, del K-12, entonces las, las escuelas, um, otros, um, otras partidas presupuestas de educación, educación superior y um, otras agencias. Um, entonces esos son unos de las re reducciones que ahorita el gobernador va a hacer para el estado y esas áreas um, del, de que tenemos nosotros. Um, el gobernador hoy dijo que decisiones como estas son extremadamente difíciles, pero son decisiones que son por parte de su responsabilidad y que tiene que tomar esa uh, responsabilidad él. Entonces Um, dice él que él dijo hoy también, creemos que instituar est estos recortes ahora um, para la mayor est estabilidad del futuro. Entonces, para que nosotros seamos más estables en el futuro, el Estado y nuestra economía, él tiene que hacer, hacer reducir estas cosas. Ok, entonces... También hoy, um, también el gobernador dijo que las más nuevas reducciones, por supuestas, no se aplicarán a los servicios críticos uh, disponibles para los, los residentes de Ohio o los servicios de la pandemia del COVID-19. El dinero para equilibra, equilibrar el presupuesto del año fiscal 2020 no se, extranje, no se extrajerá del fondo de esta estival Estabilización uh, del presupuesto de Ohio. Entonces, ese fondo es como conocido de, para emergencias, en inglés que se llama Rainy Day Fund. Entonces, no va a sacar dinero ahorita de ese fondo. Dice que el plan es mejor sacar ese dinero de ese fondo, a lo mejor más adelante, cuando um, no la estemos viendo peor. Entonces, ahorita es lo único que va a hacer él ahorita. Ok, entonces eso fue una de las cosas más nuevas que hoy el gobernador anunció, que fue más que nada de la economía, pero otra cosa um, que él mañana no va a tener su junta, entonces mañana yo no voy a estar aquí trayéndoles um, lo más nuevo porque él no va a hacer uh, una junta como él hace todos los días y la razón que va a él, a, él a hacer eso. Es porque dice que se va, se va a ir a juntar con los grupos que están hechos para uh, hacer ese plan para reabrir nuestros restaurantes, um, nuestros lugares donde cortan el pelo y um, unos de esos otros grupos. Entonces, ojalá mañana no nos vamos a ver aquí, pero. Cuando venga el jueves, es, va a ser un muy importante día porque mañana, después de que él se junte con esos grupos, él el jueves nos va a venir a decir cuándo uh, es el plan que ellos van a querer empezar a abrir esos restaurantes, esos lugares para cortar el pelo, um, negocios así. Ok. Um, entonces, ahora les voy a decir de los números ahorita del condado de Lucas. Que bueno, deja ver primero si tienen cualquier pregunta o, o algo así. Hola, Danixa. Hola, Rosas. Gracias a ustedes. Siempre. Ok, no veo nada ahorita. Como siempre, les recuerdo que tengo una página profesional. Mi nombre es Roxana Elías. Yo les puedo dejar aquí. Un, uh, el sitio donde ustedes pueden ir a preguntarme sus preguntas en privado si ustedes um, les da vergüenza preguntarme aquí o es algo que no quieren que otra persona vea allí ustedes me las pueden mandar a mi cuenta profesional um, o si hay cualquier otro tema que ustedes les guste hablar de por favor déjenme saber um, pero ahorita por lo mientras deja cambio a hablar inglés para dejarle a la gente saber qué estamos haciendo aquí. Y otra vez me regreso a darle los números del condado de Lucas. Um, okay. Hi, everyone. Reporter Roxana Elias here. Um, as you can see, I'm speaking Spanish right now because I'm giving a coronavirus update for the Spanish-speaking communities um, or those who only speak Spanish or feel more comfortable getting the information um, in Spanish. But... If you do want the coronavirus latest updates from today from the state of Ohio and also from our Toledo Lucas County Health Department, you can actually close out of this one. And if you scroll down just a little bit further on our Facebook, you can see where our, our digital producer, um, Faith Atkins, did uh, a coronavirus update just a few minutes ago and she has lots of useful information there but in the meantime i'm going to switch back over to spanish so that i can continue to inform those spanish speakers so okay hola laura gracias a ustedes okay um déjales doy los números de el condado de lucas ahorita. de los casos en lucas um Total, son total 1,448 casos totales en el condado de Luques. Um, de esos, los confirmados son 1,377. Y de los por, probables son 100 con 22. Okay. Entonces, de las muertes que han habido aquí del coronavirus, son ahorita. Um, el total son 140, de esos de los casos confirmados de fallecimiento son 122 y de los casos probables son 18. Um, ellos hoy, muchos de, los, muchos de los días, ellos se juntan para dejar que nosotros también preguntemos preguntas, um, dejemos comentarios, esas cosas, pero hoy no tuvieron una junta. Pero si en el futuro ustedes tienen algo que ustedes quieren que yo les pregunte, en esas juntas del departamento de salud aquí de, de Lucas. Um, déjenmelas aquí en los comentarios o mándenmelas a mi página profesional. Okay? Um, otra cosa, el departamento de salud ahorita más que nada está cerrado. Están dejando que una gente vaya a hacerse chequeos allí al, al departamento de salud. Pero dicen que más que nada quieren que ustedes llamen antes de ir a entrar y, y que hagan una cita. Y déjenles saber si ustedes necesitan por una cuestión de salud o cualquier cosa que ustedes necesiten ir. Ya están empezando ellos a abrir sus oficinas despaciamente. Uh, y por lo que yo sé, tienen gente que sí habla español que les pueda ayudar. Okay. Um, eso casi es todo lo nuevo de hoy. Um, que, que yo les tengo pero como recuerdo um, mañana no voy a estar aquí porque no se van a juntar el gobernador Mike DeWine um, pero cuando venga el, el jueves yo ojalá que pueda venir a decirles cuál es el plan del estado y ojalá cuál es el plan de aquí localmente para empezar a reabrir esos restaurantes, um, esos negocios como de cortar el pelo y ojalá cualquier otro lugar que vaya a abrir. Como siempre les, acu les quiero acordar que las reglas es que esos empleadores, esos empleados tienen que por uh, fuerza usar máscara cuando ellos estén atendiendo a ustedes. Um, muchos lugares también requieren barreras. Um, para que se mantengan separada la gente y claro les les preguntan a ustedes no es requerido pero sí es algo que es recomendado que ustedes también usen esas máscaras cuando ustedes salgan a estas tiendas a estos negocios porque eh, se trata de protegernos al uno al otro ok um, pero hi jersey I... I don't see. Deja ver si hay unas preguntas o cualquier cosa, no veo nada ahorita, pero si más al rato ustedes aquí quieren dejarme algo, uh, yo trato de regresar a más en la tarde y, y ver si yo les puedo contestar lo que ustedes necesiten, okay? um, También les voy a dejar el sitio donde hay toda la información detallada que yo les di hoy del gobernador Mike DeWine para que ustedes puedan leer eso en detalle, pero... Um, feliz martes y que tengan muy buenas tardes, ¿ok? Muchísimas gracias. Bye.